cielo, Señor de la patria mía. Que presentaron, la degustación y el mensaje de paz, las carrozas de cada región, las barras en paz y el baile folclórico. En este momento vamos a presenciar las barras en paz también, otra vez, y el baile folclórico. Listo, niños, sin más preámbulos, iniciamos o continuamos más bien. 901 inicia su recorrido. Bienvenidos. Contemos a 3. 1. Entre todos contemos a 3, a ver chicos, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, muy bien, 9-1, bien acá por favor, allá viene con su directora de curso, la segunda reina del salón, muy bien, hagan su recorrido, muy bien. Muy bien, vamos. El desfile de 901, la región insular. Muy bien, recibámosle con un fuerte aplauso. La región insular, mire, ahí nos trajeron dulcecitos, así como hacemos en los desfiles. Tranquilos que a esto también le van a guardar. Hay que chicos a esto que también le van a guardar. La barra en paz, barra en paz, no escuchamos a no, barra en paz de 9-1, la barra en paz, a diferencia de los estadios de Colombia, la barra en paz de nuestro querido colegio Robert F. Kennedy. ¿Ya? ¿La barra en paz? ¿La van a decir? ¿No? ¿Ahí tenían que haberla dicho? Entonces, logística. Logística. 9-1. Aquí al lado de las bicicletas. 9-1 se ubica en la carroza al lado de las bicicletas. Gracias. 9-1 la carroza al lado de las bicicletas. Ahí al lado, más acá. Ahí donde está tú, Ortiz. Ahí donde está tú. Okay. Más porque tienen que saber 6 cursos, todos los novenos y todos los octavos. Más para acá, en este espacio. González. Ahí, ahí, correcto. Muy bien. Y el curso 9-1 se dispone al centro de la tarima para el baile, la presentación del baile folclórico. Al frente, por favor. Baile folclórico. 9-1, baile folclórico al centro. Eso. Muy bien, entonces así hacen todos los grupos. Hacen el desfile. Canta la barra en paz, si no, uno se le olvidó cantarla. Y después hacen la presentación del baile folclórico. Vamos a contar a 3. Les vamos a contar a 3 e iniciamos con el baile. ¿Listos? 1, 2, 1.
cante, por favor. Y tres. Por dos, tres, nueve, uno. Conflictos que se presentan en nuestros cursos y cómo podemos solucionarlos.